Nuestra zona no estuvo exenta de las alteraciones que provocó el corte en el suministro de energía eléctrica del sábado recién pasado en la zona central y parte del sur del país, luego que fallara la subestación Ancoa en la zona de Linares. Localmente fue el administrador de Emelectric, Cristian Cavides, quien explicó los alcances de este hecho. Bueno, nosotros reaccionamos de acuerdo al plan de contingencia, se reforzaron las oficinas con ingenieros ejecutivos para poder restablecer el suministro lo antes posible en la medida que se daba, digamos. Estas fallas fueron que se ocurrieron en instalaciones que están que no son nuestras, digamos, por lo tanto teníamos que esperar un poco lo que el SEDEC nos indicara para poder empezar a regularizar los servicios. Tal como se ha indicado, esta falla se produjo en la séptima región, haciendo hincapié en aquello del administrador de Emelectric. Distribuye la energía eléctrica que nos llegan a nuestras subestaciones de poder, por lo tanto reitero que esta falla fue en instalaciones externas a nuestro servicio habitual, a nuestras redes de distribución, por lo tanto teníamos que quedar a la espera de lo que la autoridad en el fondo nos indicara para poder regularizar lo antes posible y de forma segura el servicio a nuestros clientes. Respecto a la reposición del servicio, el administrador de Emelectric dijo que se hizo de acuerdo a las instrucciones que se recibieron, señalando que si hubo deterioro de artefactos en la normalización, lo oportuno es informarlo a la empresa. Bueno, sí, quedaron algunos sectores que tuvo que regularizarse el suministro en forma particular, operaciones básicamente por carga fría, digamos, de las instalaciones. Por lo tanto, hicieron su requerimiento los números de emergencia de Emelectric y fueron atendidos con diligencia, digamos. Ahora, con respecto a si hubiesen artefactos quemados o cosas similares, digamos, le quiero dar la tranquilidad a todos nuestros clientes que en la medida que existan eventos de ese tipo, se acerquen a nuestra oficina, llamen al número de emergencia y lo atenderemos y evaluaremos cada caso. Ahora, ¿se ha manifestado una suerte de compensación o se estaría viendo algún tipo de medida de mitigación producto de esta situación? Frente a aquello, ¿cuál es la postura de Emelectric, ¿no? Bueno, Emelectric, la posición de Emelectric es esperar el dictamen por parte de la SEC con respecto a este punto y acatar, digamos, lo que el ente regulador nos indique con respecto a este tema, digamos. Eso está normado de alguna forma, ¿no? Sí, pero como te insisto, eso tenemos que quedar a la espera de lo que la SEC diga y entiendo que eso también pasa por una investigación del problema, básicamente, digamos, qué fue lo que ocurrió, que están en instalaciones externas a nosotros y también estamos a la espera de esa investigación. ¿Cuántos clientes estima usted que habrán quedado sin servicio acá en esta zona? Sí, en realidad el monto que tengo, el corte fue desde la región metropolitana hasta la séptima región y son aproximadamente 900.000 clientes los que quedaron sin suministro.